Konnichiwa minasan, viva el manga, yokosan. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Viva el Manga. Y hoy, como veis, estoy muy bien acompañado y muy grandiosamente acompañado, porque como podéis ver, la caja es enorme, la caja que contiene la figura, la resina del unboxing del vídeo de hoy. Y es la verdad es que de todos los unboxings que he hecho, principalmente de la resina, que son las figuras más grandes que tengo, esta es la caja más grande. No es la que más pesa, pero sí que es la más grande. Es verdad que está apoyada en una mesita pequeñita, pero la caja es una bestialidad así. Esto es una resina del dragón Shenron de Dragon Ball del estudio Yaya, que me ha llegado estos días, así que bueno, pues voy a hacer el unboxing. No sé cómo voy a hacer el unboxing, porque ya digo, la caja es enorme y no sé cómo enfocarlo bien para que lo veáis lo mejor posible. Yo voy a ir grabando, ya después haré la composición del vídeo y a ver cómo sale. Pero bueno, pues nada, voy con el cuchillo típico de los unboxing de Viva el Manga a hacer el unboxing de la resina del dragón Shenron. He abierto ya la caja y lo que me viene es una carta como de Navidad. A ver qué es. Hombre, un descuento de 20 euros. No lo muestro porque si no vais a ver el código y podéis usarlo vosotros. Pero bueno, la cartita la verdad es que mola mucho. Es por Navidad, lógicamente me ha llegado estos días. Así que bueno, pues un descuentito de 20 euros para la próxima figura para comprar. Sigo con el unboxing, sigo con la apertura de la caja. Ya la caja interior es una auténtica bestialidad, una auténtica pasada, con el dibujo este de Shenron, con las Dragon Ball, con las 7 Dragon Ball. Y de fondo también tiene un dibujo muy muy guapo, con el perfil o con, digamos, las líneas que marcan, pues aquí tenemos a Kamisama, tenemos a Goku y tal. De todas formas, después acercaré la cámara para que la veáis mejor, porque realmente merece muchísimo la pena. Y por aquí tenemos también el logo del anime original de Dragon Ball, o de la primera parte, de la parte clásica, de la serie clásica, con Shenron con la Dragon Ball. Por detrás exactamente igual. Así que bueno, por aquí arriba tenemos el logo del estudio Yaya, y las 7 Dragon Ball. Ya digo, después cojo la cámara para que lo veáis mejor. Bueno, ya la tenemos aquí y ahora voy a abrir, voy a quitar el corcho y todo eso. Como veis, dejo aquí la caja. Así que nada, vamos a ver todas las piezas y a ver ya por fin al dragón Shenron, que tantísimas ganas tengo de ver. Me he cogido la cámara para que echéis un primer vistazo a las piezas de este dragón Shenron, de esta resina, de esta espectacular maravilla del estudio Yaya. Así que bueno, pues como veis, aquí hay mucho que montar. Vemos ahí la caja de fondo. Bueno, pues suelto la cámara y ya empiezo a montar este dragón Shenron. Bueno, voy sacando alguna de las piezas. Como veis, está una parte del cuerpo, el lomo del dragón, y la verdad es que es una pasada, ¿no? Por lo menos así de momento se ve súper bien. Yo he visto ya algunas fotos de los compañeros y amigos que también han comprado la resina. Estamos todos encantados y ahora lo estoy yo también. Y bueno, pues es genial, la verdad es que es genial. Pesa bastante, así que bueno, ahora cuando la monte a ver cuánto pesa en total. Seguimos abriendo. Bueno, pues más piezas y aquí tenemos la base. Maravilla, con el logo de Dragon Ball Z. La verdad es que siendo Shenron puede ser también Dragon Ball normal. De hecho, a mí casi me gustaría más que hubiera sido Dragon Ball. Espérate, que tiene por... Ah, vale, esto es... Nada, esto es para tirarlo. Y bueno, pues voy a enseñaros por debajo, que es donde se ve también el dibujo y el número. Tengo el número 20, está bastante bien, está muy muy bien. Además me gusta un número redondito y tal. De 318 unidades que solo hay en el mundo de esta figura. Bueno, pues sigo abriendo, voy montando y voy mostrando. La verdad es que estoy como un niño chico con cada pieza que saco de Shenron, porque cada cual me gusta más. Me encanta el color que tiene, me encanta el acabado, las arruguitas, todo, todo. Las escamas están geniales, pero geniales. Es brutal, de verdad, es brutal. Me está pareciendo bestial esta figura. Y creo que montada ya va a ser el acabose. Así que bueno, pues como digo, sigo montando. Se va montando la figura, así que sigo abriendo, sigo montando. Brutal la garra, ¿eh? Brutalísima. Espectacular, está petadísimo, ¿eh? El dragón, ¿eh? Vaya músculo. De momento lo tengo descabezado, pero con las garras, con los brazos que tiene Shenron, con los cuatro que vienen con esta resina. Y la verdad es que es brutal. Además, si veis, a ver si puedo,
está imantado, o sea, se queda bastante bien. El resto de enganches no están imantados, que debería estarlo, que hombre, se agradece para que haya mayor sujeción, pero bueno, encajan bien, ¿vale? Sí que es verdad que le he estado dando un poquito de vueltas para ver cómo encajaba todo perfectamente. Sí que es verdad que hay aquí algún encaje que podría estar un poquito mejor, pero bueno, ya digo, después os lo muestro mejor, así que de momento sigo montando. ¿Os acordáis del dinosaurio sin la parte de abajo? Bueno, pues ahora tengo aquí a Shenron sin la mandíbula de la parte de abajo, pero la verdad es que mola un montón. Voy a montarlo. Ahora sí que sí. Mola muchísimo, pero muchísimo la cabeza de Shenron. La verdad es que este personaje siempre me ha encantado el diseño, pero desde siempre, desde que lo vi la primera vez. Y me gustaba mucho también esa mitología que le daban en la serie, ese poder que le daban a Shenron, que fue perdiéndolo. También un poco lógicamente, y me ha gustado siempre muchísimo. Así que esta figura me encanta, tenía muchas ganas de que llegase, ya por fin ha llegado, ya la tengo prácticamente casi montada, o mejor dicho, casi invocado por completo al Dragon Shenron. También tenemos aquí algunas nubes de decoración, y lógicamente, para que aparezca el dragón, tenemos que invocarlo con las bolas de dragón. Y con esta, la bola de una estrella que colocamos aquí en la base, queda montado completamente este maravilloso dragón Shenron del estudio Yaya. Bueno, pues ya sí que he conseguido invocarlo, como podéis ver, incluso tiene luces que hace como el efecto este de cuando invocaba al dragón. De todas formas está en tres modos, así parpadeando, normal, parpadeando más rápido o fijo. Y también los ojos de Shenron se iluminan. Voy a apagar las luces para ver si así lo veis mejor. Así la verdad es que hasta acojona. Bueno, pues lo que os comenté antes, cojo la cámara, acerco para que veáis mejor desde varios puntos de vista todo lo que es esta enorme, maravillosa, súper detallada. Me ha encantado, de verdad, me ha encantado esta auténtica preciosidad de resina del Dragon Shenron, que como digo, es para mí uno de los personajes con mejor diseño de Dragon Ball. Así que muchísimas ganas que tenía de esta resina y la verdad es que la espera ha merecido la pena porque es una auténtica preciosidad, es una auténtica pasada. Es de las mejores resinas que tengo. Sí que es verdad que yo tengo buena resina de Dragon Ball. Me gusta mucho la colección que tengo. No son muchas, pero bueno, yo creo que está bastante bien, como muy elegida. Y por supuestísimo, el dragón tenía que estar sí o sí. Bueno, pues lo dicho, acerco la cámara para que veáis mejor esta auténtica maravilla, preciosidad de resina.
Y bueno, pues ya sí que sí, despido el vídeo. Espero que os haya gustado, porque vamos, quien no le haya gustado esta resina, de verdad que yo ya no entiendo absolutamente nada. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, un like, dedito arriba, que me ayuda muchísimo, ¿verdad que sí, Chenron? Suscribiros aquí a Vivar Manga para daros más vídeos como este. Por lo menos lo intentaré, de traer figuras para mostrarlo tan espectaculares, tan bonitas, tan maravillosas como esta. Espero vuestros comentarios para ver qué os ha parecido la resina, si la habéis si la tenéis también vosotros, si es la mejor resina de Dragon Ball que habéis visto. ¿Qué os parece en general? Si os gusta más el diseño de Shenron, si os gusta más el diseño de Porunga o de los otros dragones. Bueno, pues eso. Ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Domo arigato gozaimashita. Y recordad, vamos Shenron, siempre, 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 ¡que viva el manga!